Hola amigos, aquí vamos a comprobar la saponina que se encuentra en la pulpa y la cáscara del fruto del árbol de jabón. Como verán, ya hemos sacado la semilla. Tenemos agua y vamos a frotar. Ahí ya se ve la espuma. Observen la espuma. Y así obtenemos el agua jabonosa. Fíjense qué cantidad de espuma. Bien, ahora procederemos a utilizar el agua puede ser para lavar ropas u otras utilidades. Debo decirles que para esto hemos utilizado solamente tres frutos y vean la cantidad de espuma que podemos lograr y seguir sacando.